Voy grabando a la vez que pedaleo para que veáis un poquito cómo está el corte, porque la cosa es que está muy mal. Parece que va a llover. Bueno, lleva todo el día entre que llueve, que no llueve, nubes y claros, y al final se ha puesto a llover. Y el problema ya no es las cuatro gotas que caen, sino que como anoche llovió mucho, pues está el barro arcilloso como su puta madre, y se agarra un huevo. Así que aquí estamos, vigilando los caminos para no meternos en una embarrada como la que me metí hace un rato, que me obligó a dar la vuelta y a empujar la bici hasta una carretera porque era imposible ya quitar el barro. Es como una especie de arcilla pegajosa y no hay forma. Pues nada, estoy dando una vuelta por Puerto Llano para ver si la rodilla me va bien o no. Y de momento, pues me duele. Me duele bastante, la hija puta. A las 12 voy a ir a un fisioterapeuta a ver qué me dice, ¿sabes? Pero yo creo que no tiene mucho sentido seguir, porque si seguimos en esta línea y joder, me jodo la pierna, rodilla del tirón, pues muchas aventuras que tengo para la semana que viene y para estas cosas pues no van a salir. Entonces pues ahí estamos, a ver qué. A ver qué tal me da la cosa. Si voy a buscar ahora mismo lo que es la estación del AVE. Es una mierda, porque hoy hace un día bueno, ¿sabes? Aunque los caminos están embarrados, pero la rodilla se peta, macho. Estoy aquí de atrantrán, metido de ibuprofeno hasta el culo, con cremita, con la de Dios, sin peso, y ya me está jodiendo. O sea que es que no tiene mucho sentido seguir. A ver qué me dice este buen hombre cuando me vea, a ver qué me cuenta.